Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo le va? Buenas noches. Lo de buenas noches es una costumbre porque realmente parece que este tiempo no nos va a dar tregua. De hecho, se está anticipando que hasta mediados de la próxima semana estará así el clima, muy inestable, con esta llovizna intermitente que realmente, sobre todo a las amas de casa y en hogares donde hay muchos niños, las tiene a mal traer porque no se seca absolutamente nada y provoca molestias. Incluso viajar a esta hora, por ejemplo, en la ruta se hace muy difícil y en muchos casos peligroso, por lo que hay que tomar los recaudos, sobre todo si viajamos a Río Tercero, donde está en obras la autovía que va a unir ambas ciudades, y también, sobre todo, en la autovía Córdoba-Río Cuarto, donde la banquina está en muy mal estado. De hecho, es algo que vamos a reflejar en la jornada de hoy por los accidentes que se han producido en las últimas horas, producto de despistes por el mal estado de la banquina. Los títulos para esta jornada del 4 de mayo son los que vienen. Accidentes varios. En los últimos días se produjeron varios accidentes en la autovía. El más grave fue el vuelco de un camión de gran porte cargado con cajas de alfajores. Hubo también varios despistes de vehículos por el mal estado de la banquina. Clases de taekwondo. En los próximos días se van a iniciar las clases de taekwondo en las instalaciones de Cajú y en Sociedad Española. La actividad está dirigida a niños y adultos de ambos sexos. Fumigación preventiva. Ayer se realizó una fumigación preventiva en Parque San Martín. La acción fue ante la sospecha de un caso de dengue en un hombre oriundo de Misiones que se había hospedado en un hotel de nuestra ciudad y que presentó algunos síntomas sospechosos. Esperando el vuelo, los medios provinciales se hicieron eco de la actividad desarrollada desde hace años por Víctor Cerda. El constructor de aviones se encuentra esperando la inspección para realizar el vuelo hasta Bahía Blanca en el avión Cartridge Genie, réplica de un modelo de más de 100 años. Bueno, los bomberos voluntarios estuvieron en esta semana corta, de alguna manera, con muchísima actividad. Fueron convocados a un principio de incendio en una carpintería céntrica, en una fábrica de muebles. Felizmente pudo ser sofocado el fuego por los mismos propietarios y empleados de la carpintería. Pero también asistieron a auxiliar a un motociclista que, producto de la lluvia, de que las calles indudablemente se ponen muy resbalosas, producto de la lluvia intermitente, cayó de su motocicleta que estamos viendo y golpeó contra el automóvil que estamos observando allí, produciéndole daños en uno de los paragolpes, puntualmente en el paragolpe trasero, pero también en una de sus neumáticos que debió ser cambiado. La persona que se transitaba, un joven en la motocicleta, sufrió algunas heridas que no son de mayor consideración, pero que debió ser asistido en el hospital municipal. Esto ocurrió producto de la lluvia. Fueron varios los accidentes que se han producido en las últimas horas en la vía pública debido a la lluvia. Incluso también algunas personas que sufrieron caídas en las veredas producto de que están muy resbalosas por la acumulación de algo de tierra y también el agua, claro, porque no se terminan nunca de secar. Pero vamos ahora a lo que ocurrió en la autovía Córdoba-Río Cuarto, aquí en el nudo de Almafuerte. Este fue el accidente más grave, fue el vuelco de un camión Volvo, un camión de gran porte, como estamos viendo, con acoplado que viajaba de sur a norte, es decir, con sentido Río Cuarto-Córdoba. Estaba al comando de Mario Guillermo Loureiro, de 54 años. Se despistó, pisó la banquina y, producto del mal estado en que está todavía la banquina muy floja, puesto que todavía no ha crecido vegetación que arraigue un poquito la tierra, bueno, volcó pesadamente con toda su carga de cajas de alfajores, desparramándose sobre la banquina. Esto ocurrió alrededor de las 6:45 de ayer, en el kilómetro 722. Hasta la mañana de hoy, el camión se encontraba en la estación de servicio Oil, desmantelado completamente lo que es la caja plástica que contenían las cajas de alfajores, y allí, cuando una grúa de gran porte lo volvía a su posición original, la persona que conducía el camión, Mario Guillermo Loureiro, de 54 años, resultó con apenas heridas leves. Pero este es un accidente que se produce en el mismo lugar, en este retome, para
o bien ingresar al más fuerte o salir de la ciudad. Esto ocurrió el miércoles por la mañana, cuando también este automóvil transitaba en sentido Córdoba-Río Cuarto, tocó con una de sus ruedas la banquina y fue a parar abajo, entre el barro. Y esto es, volvemos a repetir, producto del mal estado que tiene la banquina, que se ha producido allí diferentes despistes, felizmente sin ningún tipo de consecuencias. El auto no presentó roturas ni tampoco heridas a su conductor, pero sí un gran susto. Los bomberos venían de auxiliar a un camión que en proximidades del peaje había tenido un inconveniente, un principio de incendio puntualmente. Se habían bloqueado sus ruedas traseras y esto había producido un recalentamiento. Ahí estamos viendo imágenes cuando los bomberos sofocaban un principio de incendio en las ruedas del camión, producto de que se habían bloqueado los frenos y esto habían tomado elevada temperatura. Finalmente no ocurrió nada, pudo seguir su marcha luego de subsanar este desperfecto técnico que podría haber pasado a mayor. El camión estaba cargado con botellas de gaseosas, botellas de plástico de gaseosas. Muchísima actividad de bomberos voluntarios en las últimas horas por despistes y por accidentes, todos producidos en la autovía Córdoba-Río Cuarto, aquí en el nudo Almafuerte. Felizmente los medios grandes, los medios provinciales, ya sea el diario La Voz del Interior o Canal 8, han descubierto a Víctor Cerda, el constructor de aviones de Almafuerte, nuestro conocido vecino Vicky Cerda, que venimos cronicando nosotros desde hace muchísimos años cuando construyó varios aviones que hoy están volando en distintos puntos del país. Y esto ha tomado repercusión porque es como que los medios grandes han descubierto a este constructor de aviones que en este caso está mostrando este avión que ya terminó hace más de un año de construir, el Curtis Jennings, que nosotros fuimos siguiendo incluso el proceso de fabricación desde la primera pieza. La noticia es que Víctor va a llevar volando el avión hacia Bahía Blanca, donde reside quien ordenó su construcción, esta réplica de un avión del año 1916. Bueno, él nos va a contar cómo se está preparando para el vuelo, cuándo se va a realizar y al último de la nota habla de que aquí ya seguramente lo va a conocer todo el país y el mundo porque un canal de Capital Federal va a cubrir el vuelo inaugural del Curtis Jennings. Bueno, ahí estamos con el último trámite, digamos, de papelería que sería la última inspección de la ANAC, que es el que controla la construcción esta. Y bueno, una vez que llegue la última inspección, que eso es lo que no sabemos, porque ellos pueden demorar una semana o un mes, nos otorgarían la matrícula del avión y ahí ya teniendo, digamos, la papelería en orden, tendríamos que ver con el dueño de hacer un plan de vuelo desde acá hasta su aeroclub en Bahía Blanca y tratar de ir acomodando como podamos ese vuelo, porque esto no es un vuelo como en un avión más moderno. Esto vamos a tener que hacer varias etapas y bueno, lleva todo un proceso de previo del plan de vuelo, digamos, saber a dónde vamos a tener que aterrizar, a hablar con la gente que esté preparada en el club o en la pista particular de alguien donde aterricemos para reabastecer combustible. Tendremos que hacer noche en algún lado porque no va a ser para hacerlo en un solo día. Y bueno, estoy calculando yo que a lo mejor en 30 días podemos tener la papelería lista y a lo mejor nos lleva unos días más hasta que el dueño venga, se adapte al avión, tiene que volarlo un poco él. Y bueno, después el vuelo lo haríamos entre los dos, digamos, porque son muchas horas. Bien. ¿Qué autonomía tenés de vuelo con la máquina? Bueno, el tanque de combustible que tiene más o menos da, de acuerdo a los cálculos de consumo del motor, unas 3 horas y media. Lo que pasa es que todo eso todavía lo tenemos que corroborar porque lo hemos volado al avión sobre la pista y no hemos salido a hacer un circuito y demorar mínimo 1 hora como para hacer un control exacto del consumo.
Calculo más o menos que 3 horas y media va a tener de autonomía, y nosotros con que tengamos 2 horas aseguradas, cada 2 horas tenemos que parar, porque no tiene la comodidad un avión de esto ni las prestaciones de un avión moderno. Bueno, a eso iba, es que seguramente va a ir por tierra toda una logística de acompañamiento por la ruta. Sí, sí, ya hay muchos amigos que se han ofrecido para decir, bueno, los acompañamos por tierra, llevando lo necesario, digamos, como ante cualquier eventualidad. Y bueno, y el hecho de que quieren ir también por una cuestión de que nos están pidiendo de los aeroclubes que están en la línea de vuelo, que aterricemos en alguno de esos aeroclubes como para poder, hacer una comida a la noche o al mediodía, algo como para ir festejando, digamos, el viaje, la odisea esta. Vos sabés que va a ser toda una noticia, todo un acontecimiento para las distintas localidades o ciudades donde vayas aterrizando, porque ver aterrizar un avión de más de 100 años, réplica de un avión de 100 años, es increíble, va a resultar increíble. Sí, la verdad que ya por lo que estamos viendo, en la forma que nos piden de que pasemos por tal aeroclub o algún particular que nos dice, lléguense a mi campo, yo les guardo el avión a la noche, les damos, hacemos un almuerzo, una cena, o sea que se ve que realmente tiene... ha tenido una connotación bárbara, porque sí, es lógico, no es un aparato que se ve todos los días, esto prácticamente ya no existe. Haciendo cuentas con las fechas de la posibilidad del vuelo, podemos caer en que va a ser en pleno invierno. Teniendo en cuenta que el avión no tiene cabina, no debe ser nada fácil volar a una cierta altura con una temperatura muy muy baja. Sí, ya me pasó con otro de los aviones que hice, que lo terminé de armar, le coloqué el motor en Buenos Aires y ese avión tuvo que volar hasta la casa del dueño, digamos, en la provincia de Santa Fe. Y bueno, no me tocó llevarlo a mí, pero sí el día de la prueba volamos casi media hora con el dueño sobre Buenos Aires, y la verdad se pone bastante crítico el tema del frío si llega a estar en exceso, pero bueno, para eso vienen los buzos térmicos, las gorras de cuero y todo lo que usaban en la época de Saint-Exupéry cuando hacían los vuelos al sur. Ellos estaban expuestos totalmente al frío. Y bueno, esta es parte de lo que nos vamos a encontrar en ese vuelo. Más allá de esto, sabemos que hay interesantes novedades en un futuro muy próximo que nos vas a contar seguramente en alguna nota, como las que te hicimos anteriormente. Sí, como siempre esto, yo no, o sea, no quiero agrandar, digamos, lo que es la construcción de esto, porque yo más de un avión por vez no puedo construir, pero tengo un montón de ofertas ya de que están aseguradas, digamos, como para seguir trabajando, que mi finalidad es prácticamente esa, poder tener continuidad en el trabajo, y bueno, de paso no viene mal porque yo delego algunos trabajos, algunos de soldadura, algunos de tornería, o sea que sirve hasta económicamente para el pueblo, en una pequeña parte, pero sirve. Salir por un medio masivo o muy grande, y en este caso nacional, da mucho que hablar. ¿Te han contactado del programa En el Camino de TN? Sí, me hablaron del equipo de Mario Markich, porque quieren hacer una nota para guardar imágenes, digamos, de lo que va a ser el salir desde acá, y todo lo que implica el viaje completo y cuando lleguemos a Bahía Blanca, porque hasta hay ciertas frutillitas del postre, digamos, que son las que yo espero, por lo menos, de tratar de poder hacer una nota como para después poder transformarla de época, digamos. Me gustaría, allá nos van a estar esperando con gente vestida de la época, del año 20, y bueno, es una nota que quedó picando como para que yo les avise cuando esté terminado todo el trámite del avión y lo podamos, le pueda confirmar a él para que venga el día del despegue, digamos. Bueno, confirmado el día del despegue, estaremos allí por supuesto con las imágenes del despegue de Almafuerte, de donde fue parido el Kurstin Jenin, réplica de un avión del año 1916, en su vuelo hasta la ciudad de Bahía Blanca, toda una proeza que se va a cumplir por un almafuertense. Nos vamos a ir a la pausa con este pedido. Se ha extraviado una llave de Fiat Palio, tiene una cinta negra. Quien haya encontrado la puede alcanzar aquí en las oficinas de nuestro canal o llevarla al hogar de Rioja 550, familia Grosso, o comunicarse al 155 12 700. Primera pausa en 30 minutos. Cuando volvamos,
Ayer se produjo una fumigación preventiva ante la sospecha de un caso de dengue en nuestra ciudad. Cuando volvamos después de la pausa. Son una fiesta mundial y te invita a disfrutarla con todo. 20 cuotas sin interés en Smart TV y LEDs y muchos beneficios más. Todo el año es una fiesta cordobesa. En Electricidad Patagonia, más iluminación, ahorrando energía con toda la variedad de lámparas LED. En Electricidad Patagonia, gran variedad de artefactos lumínicos con precios directo de fábrica. En Electricidad Patagonia, caloventor ecológico, calor flat, poco consumo, conexión a 220. Una solución para calefaccionar ambientes de tu hogar. Electricidad Patagonia, Avenida San Martín 755. Estudio Contable, Impositivo, Laboral y Agropecuario. Gustavo y Gonzalo Escribano. Matrícula profesional 10-95-263. Del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Estudio Contable, Impositivo Laboral y Agropecuario, Gustavo y Gonzalo Escribano, Avenida Buenos Aires, 486. Vivimos el campo y su industria con toda intensidad y pretendemos reflejarlo en su pantalla. Contacto agroindustrial, campo y ciudad, producción y progreso con sustentabilidad. Contacto Agroindustrial, por este prestigioso canal. Un recorrido por la floreciente industria cordobesa que décadas atrás destacó a nuestra provincia a nivel nacional e internacional. Inoxidables, íconos de la industria cordobesa. La moto Puma, el rastrojero, el avión Pampa, el auto justicialista, el tractor Pampa. Inoxidables. La historia de la industria cordobesa, los martes, al término de Suceso Semanal, por Canal 2. Abrimos el segundo bloque en 30 minutos y los vecinos que transitaban por el sector del Parque San Martín, pasadas las 19 de ayer, se sorprendieron ante el movimiento de gente fumigando precisamente la plaza. Las razones: fumigar contra el dengue preventivamente ante la sospecha de que una persona que se encontraba alojada en un hotel cercano tenía esta enfermedad. Pero los datos nos lo da el codirector del hospital, el licenciado Edgar Ferrero. Esto se realizó porque tuvimos un caso de un paciente con un síndrome febril sospechoso de dengue. Si bien tenía un cuadro viral con la sintomatología, con un síntoma agregado que es un catarro bronquial que no encajaría dentro de lo que es dengue, pero se lo toma como caso sospechoso, porque epidemiológicamente es un señor que transita desde Misiones hacia Neuquén y él estuvo en la zona con alta casuística de dengue. Por eso se desarrolló el protocolo que tiene la provincia en estos casos, que es control de foco, ¿sí? El paciente estaba totalmente estable, se le hizo laboratorio, se le hizo placa, se hizo la serología, que vamos a tener los resultados recién la semana que viene, y se hizo control de foco con reposo domiciliario, los cuidados propios en el domicilio, que son el uso de repelentes, el uso de pastillas o espirales, y de telas mosquiteros, tul y ese tipo de implementos, y se hizo el control de foco en el radio de 100 metros alrededor para poder tratar de matar todos los insectos adultos que estuvieran dando vuelta. ¿Que podrían haber tenido contacto con esta persona? Que podrían haber tenido contacto, pero de modo preventivo. No hay nada confirmado. Es más, el paciente hoy está asintomático, ¿sí? ¿Eso es parte del protocolo que especifica la provincia? Ese es el protocolo que utiliza la provincia y que ha bajado como lineamiento de trabajo a cada uno de los municipios.
se puede llegar a realizar en otra parte si es que se descubre también alguna otra casuística. Sí, es el protocolo que se va a utilizar en caso de que apareciera algún otro vecino que tenga sintomatología o alguien que esté residiendo transitoriamente en Almafuerte con algún síntoma. Hay que tener en cuenta que los síntomas son muy similares a otros cuadros de patología viral, pero que lo que lo difiere, o quizás lo que nos da la sospecha, es el hecho de haber estado en lugares que epidemiológicamente tienen casuística de dengue. Precisamente, ante los síntomas parecidos a otras patologías, hay que decir que era sospechoso, pero hay que tranquilizar a la población. Sí, exactamente. Estamos en el curso de hacer el diagnóstico definitivo a través de la serología. Como les decía, hay que esperar unos días, aproximadamente a fines de la semana que viene, pero está todo en marcha. Lo tranquilizador es que el paciente ya hoy es asintomático. Precisamente, para llevarle también y transmitirle a la gente, ¿cuáles son los síntomas primeros que puede sentir una persona que le haga encender una luz de alarma y hacer una consulta médica? Y en general son malestar general, dolor retroocular o detrás de los ojos, cefalea, fiebre, mioartralgias o dolor en las articulaciones, en los músculos, como un estado gripal sin el componente respiratorio, ¿sí? Esto asociado a haber estado en contacto o haber transitado por las zonas con casos de dengue, nos hace sospechar en esta patología. Bueno, y lo sugerido es, ante cualquier duda, consultar en la guardia del hospital o en cualquier guardia de centros de salud. Una de las artes marciales más difundidas en los últimos tiempos es el taekwondo, que comenzará a practicarse en nuestra ciudad, en Sociedad Española y también en Cajú. La instructora habló con nosotros y nos da estos detalles. El taekwondo es defensa personal, ¿sí? Utilizamos las manos y las piernas y, bueno, es un lindo deporte. ¿Desde qué edad lo pueden practicar? A partir de los 4 años. De los 4 años y, bueno, no hay edad, después límite para practicarlo. ¿Cómo van a ser las clases en Almafuerte? ¿Cuántos días? ¿En qué horarios? Las clases van a ser los miércoles y viernes de 10 a 11 en el Club Cajú y de 6:30 en el Club Sociedad Española, y después a las 7:45 los adultos, jóvenes y adultos. ¿Dónde pueden registrar las inscripciones o informarse de manera más acabada? Tienen que venir a mí, al salón. Yo los voy a estar esperando y de ahí ellos se inscriben para empezar las clases. ¿Algún requerimiento físico, algún trámite previo que deban hacer los participantes? No, en la clase le entregamos una planilla que es un apto físico para que vayan un médico y la llenen, y de una clase a la otra lo traen, pero más que eso no se exige. ¿Cómo son tus antecedentes? Vos sos deportista de este deporte, valga la redundancia, desde hace mucho tiempo. Sí, yo practico de muy chica, yo empecé en el 2011. Me recibí en el 2012, más o menos, mitad del 2012. Y bueno, y de ahí me estuve perfeccionando hasta que tuve la edad para dar clases. ¿Qué tiene diferente a otras artes marciales el taekwondo? Y más que todo se usa la defensa para vivir en la calle. Muchos de los otros deportes no puedo hablar porque en sí todos los deportes son buenísimos. Cada uno tiene lo suyo. Pero así el taekwondo tiene lo lindo suyo. ¿Es fácil de aprenderlo? ¿Qué tiene de interesante y atrapante una clase de taekwondo para que, bueno, se entusiasme y se interese el público y los chicos fundamentalmente? Y lo principal es la motivación. Hay que motivarse. Y bueno, el profe lo motiva al alumno, que eso lo ayuda a continuar. Y no es complicado aprender. Sí, obvio, como todo deporte, siempre va a haber algo que te va a costar. Pero con cuestión de práctica, se sale. ¿Cuál es el valor mensual de la cuota para esta participación? ¿Son 2 veces a la semana? Son 2 veces a la semana, 1 hora. Abonan una inscripción de 200 pesos y le regalamos el mes gratis. Después de que se le venza el mes, empieza a abonar una cuota de 350 por mes.
Candelaria, mucha suerte y bueno, recordanos entonces los días en los que vas a estar en este club y en la otra sociedad. Bueno, en el Club Cajú los miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana, en el Club Sociedad Española de 6 y media a 7 y media los niños y de 7 y 45 a 8 y 45 los jóvenes y adultos. En cuanto a la agenda cultural, habrá teatro mañana en el Centro Cultural a partir de las 20:30. Una muy buena posibilidad de ver teatro. Se trata de una obra de creación colectiva inspirada en el texto dramático de Griselda Gambaro, El Nombre, utilizando como disparador del tema. Se le une la experiencia de una niña boliviana traída a Córdoba a los 9 años para trabajar en casas de familia, aportando una pauta realista del abandono social. La obra es una búsqueda política antropológica expresada en la línea estética del teatro del oprimido, la recuperación de la identidad cultural y la lucha social profundizada en este caso. En el año 2007 salieron de Bolivia 15.000 menores, la mayoría mujeres, sin la compañía de padres o familiares, y a nuestro país llegaron 13.300 con la pobreza a cuesta y un futuro incierto. Bueno, y habla un poco esta obra, trata este tema, lo uno o lo otro. Será con entrada a la gorra mañana en el Centro Cultural a partir de las 20:30. Una buena posibilidad de ver teatro con esta temática muy interesante. El Centro de Jubilados y Pensionados informa a todas las personas beneficiarias del Bolsón Alimentario que el mismo será entregado el próximo viernes 11 a partir de las 8 de la mañana y hasta el mediodía en el Salón Social de Mendoza 269. La última pausa, venimos enseguida. Hola, soy Jorgito Molinier y quiero invitarlos a todos a que sean parte de la cuarta edición del certamen Baila Río en Alma Fuerte. La cita es el domingo 13 de mayo, voy a estar ahí como jurado y aparte habrá muchos premios y sorpresas en la noche y becas. Acá abajo del video en la descripción podrán ver cualquier información más, así que nos vemos el domingo 13 de mayo, ahí los esperamos. Hola, ¿qué tal? Soy Denise Simón, bailarina internacional de danzas árabes de Belly Dance. Los quiero invitar a la cuarta edición del certamen Baila Río en Almafuerte, Córdoba, el día 13 de mayo, junto a Jorgito Moliniers. Los esperamos en el certamen. Microinformativo de la Municipalidad de Almafuerte. Durante el fin de semana, Almafuerte fue parte de la gran fiesta del Rally Mundial, participando del escenario y stand de la Agencia Córdoba Turismo en el Parque de Servicios de Villa Carlos Paz, entre miles de personas con promotoras, folletería, entrega de premios, regalos, vouchers y la espectacular actuación de Las Conejas. Nuestra ciudad fue uno de los destinos turísticos con más presencia en el evento. Almafuerte Municipalidad, lo hacemos con vos. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser, frío calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Si te gustan los fierros, ahora tenés un reality. Hatemer el legado. Todos los miércoles a las 22 horas. Repetición jueves y sábados, 14 horas. Por Canal Local. Para conocer nuestro pasado, ver la historia. El programa de la TV Pública y Canal Encuentro que aborda 200 años de la historia nacional. Ver la historia, 13 capítulos que nos mostrarán los hechos más salientes de la historia argentina entre 1806 y 2006, presentados por Felipe Piña. Ver la historia, los viernes a las 21:30, al término de 30 minutos de noticias, por Canal 2. Iniciamos el último tramo con la información de servicios como siempre y conocemos cómo cotizaron hoy los granos en el mercado de Rosario.
Ladrillos Mariano Pérez. Disponemos en nuestro amplio corralón de materiales de ladrillos, tejuelas, blocks, adoquines, viguetas, áridos y ahora también cemento y cal. Ladrillos cerámicos. Entrega inmediata y stock permanente. Ladrillos Mariano Pérez. Abraham Molina 471, Barrio El Salto. Bueno, vean ustedes el valor de la soja. El quintal hoy en Rosario cerró a 6.800 pesos la tonelada en el disponible, el maíz 4.000 pesos, el trigo 190 dólares a futuro, el girasol 305 y no registró cotización el sorgo hoy en el mercado de granos de Rosario. El tiempo, ¿qué va a pasar? No solamente el fin de semana, sino ya avanzada la próxima semana. Bueno, parece que vamos a continuar así, con estas lluvias intermitentes. No va a cesar este clima molesto en algunos casos ya. Se lo presentamos. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Asegurador La Segunda. Bueno, con imágenes de otros tiempos, cuando no teníamos llovizna, está muy cubierto con lloviznas intermitentes a esta hora, 18. La temperatura actual para mañana va a continuar igual. Muy cubierto, posibilidades de lloviznas durante la jornada intermitentemente. 17 la mínima, 19 la máxima, muy poca amplitud térmica. El domingo, cubierto. Tormentas, un poco de tormenta eléctrica, lloviznas, 18 la mínima, 20 la máxima, igual que el lunes, prácticamente calcado, con lloviznas y muy cubierto, 18 la mínima, 21 la máxima, y así continuaría hasta el próximo jueves, el tiempo muy inestable en esta parte del centro del país. Las farmacias de turno en el final, hasta mañana a la hora 8, va a permanecer de turno Farmacia Rossi de Azaín en Pedro Semolina 600. Desde las 8 de mañana sábado y hasta las 8 del domingo estará de turno Farmacia Favaro de Bacondío en Pedro Semolina y Guillermo Rawson. Y desde las 8 del domingo y hasta las 8 del lunes estará de turno Farmacia Alberdi en Alberdi 313. Esto fue todo por hoy, nos reencontramos Dios mediante el lunes a las 21, iniciando la semana informativa de Canal 2. Recuerde que a partir de hoy, dentro de minutos nada más, una vez que finalicen los 30 minutos de noticias, comenzamos a desandar estos 13 capítulos de Ver la Historia, el programa de la televisión pública y el canal Encuentro, conducido por Felipe Piña, que narra la historia argentina a los 200 años entre 1806 y 2006. Recomendable para ver nuestra historia. Gracias. Buen fin de semana. Buenas noches.